En este momento la sociedad española se enfrenta a nuevos retos fundamentales para su convivencia y su futuro. Por ello, un grupo heterogéneo de personas procedentes de muy diversos sectores, la universidad, los medios de comunicación, las empresas y las profesiones liberales, han coincidido en un objetivo: basarse en la solidaridad como fuente de entendimiento y encuentro para contribuir a mejorar España. Por ello han decidido crear, está escriturado desde hace, antes del verano, el Foro España de la Solidaridad y del Progreso. Solidaridad con Cataluña, solidaridad con el Estado de Bienestar, solidaridad con las nuevas generaciones y solidaridad con un proyecto integrador de la España común. Estas son las cuatro líneas fundamentales. Solidaridad con todas las comunidades autónomas, con lealtad a la Constitución. Esto implica establecer un cauce de diálogo y negociación que lleve el consenso en las reformas que deban introducirse en la estructura territorial del Estado, aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica bajo los principios de equidad y solidaridad, consolidar una estructura permanente de diálogo entre las comunidades autónomas que puede encauzarse perfectamente a través del Senado, fomentar el mutuo conocimiento entre las diversas comunidades con sus idiomas y peculiaridades históricas y fortalecer siempre el principio de unidad y progreso en el conjunto de la nación. Esta organización de la sociedad civil viene por crear un elemento que aglutine esa voz, un amplificador que en un momento determinado pueda decirle al país: óigame, está pasando esto, hay que reconocer que las cosas y los problemas hay que atacarlos de una manera determinada, porque no es posible, solo los partidos políticos no pueden llevar adelante una sociedad. Es la sociedad la que tiene que decirle a los partidos políticos dónde quiere ir y de qué manera. Y yo creo que el Foro de España hemos nacido para intentar que esta sociedad en la que estamos viviendo, la sociedad civil, los políticos van por su cuenta, la sociedad civil sea capaz de reflexionar sobre esto y sea capaz de decir: adelante, vamos a preparar esa inyección de energía que nos lleve 40 años más allá de donde estamos en estos momentos. Sí, están abiertos. Muy bien, buenos días a todos, muy cordiales de saludo de parte de la presidenta de la Asociación de la Prensa, Victoria Parejo. Es obvio que ninguno de que estén surgiendo todas estas sociedades civiles regionales. ¿Qué?